y vamos a seguir en este momento nuestra recolección. Hemos venido a recolectar hoy, vamos a hacer un amarre del sol. Hoy es 21 de junio del 2015, estamos realizando un pequeño ofrecimiento de la fiesta del Inti Raymi, nuestra fiesta ancestral, nuestra fiesta indígena. Estamos aquí en un lugar sagrado en el Valle de Quesada y hemos seguido. Estuvimos ahorita con nuestro abuelo árbol. Ese es el camino del ser un universal. Aquí vamos en el sendero, como niños salvajes, como amerindios, acá recordando nuestros pasos de encarnación, recordando nuestras vidas pasadas como indígenas, como caciques. Aquí vamos recolectando nuestras memorias, esta conciencia psíquica de los amundis que está aquí en este lugar. Y vamos a al sermón de la montaña, a sentarnos como el círculo de los elegidos, elegidos en el corazón y en la conciencia. Allá adelante. Ven, Juliel. Exteriorice ese ser. ¿Te ayudo con algo, Sol? ¿No? Ayer eran 100, otro día fueron 20, otro día serán 6, otro día seré un mensajero solitario, pero siempre hay un ser, hay alguien que es autoconvocado a estos lugares, que realmente no son estos lugares físicos, escuchen bien, es un proceso de voz interior y del ser que estos seres que vienen acá han encontrado. Por eso realmente sí entienden que pueden exteriorizar una salida a campo en estos lugares. Para otra persona es no. Qué cansancio, qué pereza venir por acá a ver vacas, a ver caca. Pero para nosotros que sabemos y tenemos en este momento voz interior, sabemos que es un momento para hacer una recolección y recibir esos códigos.